Buenas a todos y bienvenidos al último stream de la semana. Dejadme un segundo que ponga Twitch. eSports Vodafone. Ponemos tweet de que estamos ya en directo. Y empezamos con el directo de hoy, que como sabéis, tenemos un torneo, ¿vale? Tenemos un torneito aquí en el canal para entrar a formar parte de este Vodafone Academy. Bueno, comentaros que... Vale, ya he puesto tweet. Que han anunciado Clash Royale que hay balances de nuevo. Había balances hace dos semanas y tenemos otros el 20 de junio. Así que justo antes de Gamery vamos a tener unos balances. Déjame poner el... El chat, vale, muy buenas a todos. Reaper, Dragonic, ya está aquí el primero. Bueno, y pidiendo, vale, porque empecé el torneo y los primeros que entréis al clan vais a ser los que vais a poder jugar el torneo de hoy. Solo hay 16 plazas, así que Vodafone Academy, Dragonic, a ti entra el primero. Solo tenemos 16 plazas, chicos, así que Vodafone Academy, tenéis que empezar a entrar al clan. Y los primeros en entrar seréis los que vais a jugar ese bracket. Habrá más, todos los viernes voy a intentar hacer uno, pero en el de hoy solo vamos a tener 16 plazas. Chapuelvano... Wow, ese nombre es un poco raro. Yo no quiero, dice Dragonic. Bueno, pues Dragonic dice que no quiere, pero está aquí de espectador. Se lo merece por estar aquí todos los días. Vestido de España, como no. Tenemos que apoyar a nuestra selección, que empieza hoy el Mundial. Tenemos ya a los dos primeros participantes. Juanca, Red Taxista, Chapulín Colorado, Pedro. Seguimos aceptando gente. Hasta 16, chicos. Van 4 plazas. Quedan 12 plazas todavía. De Brasil tenemos por aquí, vestido de España, ¿cómo no? Vestido de España, empezamos, vale, 5, 6, 7, os quedan 9 plazas, chicos, solamente 9 plazas para este torneo que vamos a hacer hoy. Y los ganadores, como decíamos, van a poder entrenar durante una semana con Giants Gaming y tendrán la posibilidad de entrar a la Academy de Vodafone Giants. Lord Sebas, con esto van 8, solo nos quedan 8 plazas más, 7... Ahora cuando estéis todos dentro, ¿vale? Voy a hacer el bracket y ya con el bracket pues vemos los enfrentamientos. Ahí los que estáis viendo que habéis entrado ya al clan, ya estáis dentro, se va llenando rápido. ¿Crees que el cambio de balance va a afectarnos en Gamergy? Pues esperemos que no. El año pasado afectó un poquito, también fue un día antes, no hubo casi tiempo para entrenar, fue una semana, ¿no? Ahora nos lo han hecho solo con 2 días, así que tenemos menos tiempo para entrenar. Vale, pues 12, 13, desde luego somos profesionales, estamos por encima de eso. Así que no debería ser ningún problema. Bueno, 15 personas, quitando a Dragonic y a mí, somos 13, quedan 3 huecos. 2 espacios solo, Kevin es el 14, quedan 2 chicos. Salseo balance, ahora lo opinamos. ¿Qué opinas de la ballesta? No sé qué han cambiado la ballesta, la verdad es que me estaba en la playa, sinceramente, no cuando me han pasado los balances, no he podido ni siquiera mirarlos. He visto algo del clon y de... Del clon y de la cura, ¿no? Que le aumentaba el rango. Pues va a durar una horita, Lord Sebas. Tenemos hasta las 7, quedan 2 personas solo para entrar, así que voy a ir creando ya el bracket antes de que se nos haga más tarde. El formato va a ser al mejor de 3, ¿vale? Yo voy a ir poniendo partidas en el directo, las que pueda, no sé cuántas podré poner. El formato será al mejor de 3 partidas y sin ningún tipo de bans, ¿vale? No vamos a hacer con bans, porque no... Si no, te estaríamos aquí hasta mañana. Vale, quedan 2 plazas, chicos. Los que queráis entrar al torneo, pues es vuestro momento, porque solo quedan 2 plazas y cerraré el clan. Crear nuevo torneo. De Clash Royale. Participantes 16... Jugadores. 2 plazas, chicos. Nombre, Vodafone. Voy a crear el torneo en Tournament por si alguno le interesa. Ahí está. Zona horaria Madrid. Solo 2 plazas, chicos. Ya está creado el torneo. Voy a empezar a poner jugadores mientras va entrando el resto, participantes. Y si no, pues empezaremos con 14 mejor para los que estáis dentro, ¿vale? Primer jugador, hemos dicho que va a ser Spoon. Vale. Segundo jugador, Miguel. Esto no quiere decir nada con el orden, ni de entrada, ni de nada, ¿vale? Simplemente estoy cogiendo por orden de copas. Después se ordenará aleatoriamente en torno, así que por eso no os preocupéis. No tiene nada que ver absolutamente los trofeos. Reds, Taxista. Seguimos, Pedro. Dragonic, ¿tú no vas a jugar entonces? Sería un poco de trampa, ¿no? Que tú ya eres top. Es un paquete, pero eres top. Lord Sebas.
A ver si hay alguna petición más. Chicos, os recuerdo que quedan dos plazas solo. Solo dos plazas. José Dani, 98. Voy a hacerlo lo más legal posible, ¿vale? Estoy poniendo vuestros nombres en una aplicación que se llama Tournament, en la que se creará ahora el bracket y os seleccionará aleatoriamente unos contra otros y donde iremos actualizando los resultados. Juanca. Vale. El Charlie. Chapulín Colorado. Disculpadme esta tardanza, pero es que es algo que no podía hacer hasta que no estuvierais dentro, así que tenía que hacerlo hoy. Y aquí tenemos a los dos últimos participantes, Dylan y Ferny. Cerramos el clan, lo ponemos en privado y voy a terminar. Debe poner vuestros nombres en el programa, ¿vale? Y os paso el bracket ahora mismito. Ferny, ostras, Dylan. Disculpadme si no copio vuestros nombres exactamente tal cual, ¿vale? Pero, por ejemplo, los balones de Dylan no los voy a copiar. No tengo ganas de buscarlo. Salo, Kevin y Sebax. Salo. Me gusta ver nombres que hay aquí día a día, que estáis aquí apoyando el directo diariamente. Me gusta veros por aquí. Y os deseo mucha suerte a todos. Vale, 13. Sebax. 7-7. Vale, Javier de CERT y estamos listos. Javier. Y me falta uno solo, chicos. Pues tiene buena pinta el torneo, ¿no? Tiene buena pinta esto, son 16 jugadores. Vamos a ver quién es el que se lleva este primer torneo de Vodafone Academy. Tenemos 50 minutos, así que vamos a empezar ya de ya. Ya tengo todos los jugadores, vamos a poner la estructura. Creamos nueva estructura. Bracket Single Elimination. Una ronda, 16 jugadores. Crear. Ahora vamos a poneros en el bracket. Esto es completamente aleatorio, ¿vale? Agrego a todos. Vale. Y guardamos. Vale, pues ya tenemos los emparejamientos. Y los voy a empezar a decir. Dragonic, vamos a ascenderte para que me eches una mano ahí. Vale, chicos, empezamos con los emparejamientos. Decir contra Spum. Decir y Spum. Pedid a alguno de los dos en el clan, ¿vale? Decir, si estás escuchándome, pide en el clan y empiezas a jugar tu primera partida contra Spoon. Chapulín Colorado contra el Charlie. Chapulín Colorado pide para el Charlie. Kevin contra Pedro. Kevin pedirá para Pedro. Salo contra Lord Sebas. Salo será el que pida. Estáis quedando con vuestro rival, no la liéis. Vale, Spoon va con Decir. Voy a poneros el enlace para que podáis verlo. Matches. Decir, tú vas con Spum, aceptarle la partida. Vale, voy a poner el enlace, así no hay ningún error. Vale, mensaje eliminado, ¿por qué? ¿Me ha baneado por hablar en Sport Vodafone más de 5 segundos? ¿En serio me han baneado? Vale, bueno, sigo diciendo emparejamiento porque me acaba de banear y Sport Vodafone, vale. Kevin con Pedro, Salo con Lord Sebas, Javier con Miguel, Ferny con Juanca, Sebax con Red Taxista y Dylan con José Dani. ¿Vale? ¿Me habéis escuchado todo? Repito. Kevin con Pedro, Salo con Lord Sebas, Javier con Miguel, Ferny con Juanca, Sebax 77 con Red Taxista y Dylan con José Dani 98, ¿vale? A ver, hay algunos jugando ya. Chapulín Colorado está jugando con el Charlie. Kevin con Pedro, genial. Salo con los Sebas, perfecto. Spoon con Decir. Dylan con José Dani 98. José Dani 98, aceptale a Dylan. Juanca con Fermi, ya están jugando, genial. Y me falta Sebax con Red Taxista. Sebas y Red Taxista empezar a jugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Javier contra Miguel. Miguel, te está esperando Javier para jugar contra él. Recordad que es al mejor de tres, ¿vale? Si ganáis una partida, jugáis otra. Si vuelve a ganar el mismo, ya está, se termina. Y si gana el otro, pues jugáis la tercera para desempatar. Y yo iré viendo en el clan los resultados. Voy a esperar a que estéis todos jugando, ¿vale? Y ahora pongo alguna partida. Esperad a ver si entra Dylan, por favor. Se te busca Dylan y Miguel. Vale, Miguel ya está con Javier, solo falta Dylan. Vale, no sé si hay alguien aquí.
Me eliminan el mensaje, porque no puedo poner mensajes a otras webs o qué. Es que no sé cómo copiaros. ¿Te han mandado la alfombrilla de Allianz? A mí sí. Mira, Odrasil, te voy a enseñar mi Red Taxista. Tú juegas contra. Te lo digo. Un segundo. Contra Sebax 77. Sebax 77 contra Red Taxista. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, a Lord Sebas contra Salo. Ahí vemos a Lord Sebas jugando un mazo de ballestita. Y Salo que lleva un mazo de Valquiria con Glow. Me gustan los mazos que estáis jugando, ¿eh? Es que si juego solo jodería a gente, claro. ¿Qué hay por aquí, Juanchu? Pues Juanchu, hoy tenemos un torneo. Tenemos torneo entre seguidores de Vodafone Academy. Y los ganadores van a entrar en la Academy de Vodafone. Así que es un torneo bastante, bastante interesante. No sé si alguno no encuentra rival, decídmelo por el chat. Porque, bueno, voy a ponerlo. Ahora lo volvemos a poner. Vale, Sebax y Dylan se han equivocado. Sebax, tú vas con Red Taxista, ¿no? Sebax vas con Red Taxista y Dylan con José Dani, ¿vale? Así que esa partida no vale para nada, la que habéis jugado. Y intentad, por favor, mirar bien para no desvelar los mazos de vuestro oponente. Así, por favor, estad muy pendientes de contra quién os toca, que ya os lo he dicho. Sebax vas con Taxista y Dylan con José Dani, que ya están jugando. Genial, pues vamos a volver a la partida en la que estamos, de Salo contra los Sebas. Te he mandado a Brasil mi buzón, que me ha dicho que mire el buzón. Y mira mi buzón, anda, un de estos del Telepisa es lo que hay en mi buzón. A mí me toca ver las partidas, qué suerte. Os lo dije que teníais que llegar muy a tiempo porque se iba a llenar muy rápido. De hecho, se ha llenado súper, súper rápido el torneo. La verdad que estoy muy contento porque habéis puesto mucho interés y se ha llenado muy rápido. Bueno, vemos esa ballesta que puede llegar a impactar. La Valquiria que está a punto de morir. El Megasbirro que todavía le queda vida. Esa ballesta que ya está impactando. Llega tarde el cazador. Tiene que tirar el zap si quiere resetear esa ballesta. Decide tirar una bola de fuego. Otra por parte de Lord Sebas. Y la partida que ahora mismo se pone un poquito de cara para Lord Sebas. Dice bien jugado, Salo. Si me gusta que haya deportividad. Y vaya macho, le dice. Pues yo creo que tampoco es tan difícil para el del globo, ¿no? ¿Tú crees que es para ballesta 100%? Vale, ahí va ese globo por la derecha. El Tesla que es bueno para parar ese globo. Tira el zap para que cuando el globo pegue muera directamente el Tesla. Y ojito, porque ahora tiene que defender esos pillos. No tiene tronco. Pone la Valquiria que es buena para defender. La Valquiria que se va a quedar ahora mismo delante del golem de hielo, se va con el minero para la otra torre. No tiene suficiente elixir para el globo ahora mismo. Los esqueletillos que son buenos y ese globo solo por la derecha no le veo yo mucha vida, ya que tiene el Tesla, tiene el Megasbirro. El globo, si no lo tiras tanqueado, amigo, no va a llegar a ningún sitio. Cogido porque tiene que poner ahora el cazador para tanquear esa ballesta. La bola de fuego que va a acabar con el cazador. El golem de hielo que es muy bueno. Está viendo bastante nivel aquí, ¿eh? Lo estamos viendo bastante, bastante bien. Porque tanto Salo como Lord Sebas están jugando muy, muy bien. Ojito ese Megasbirro. Ya tiene Lord Sebas la torre a dos bolas de fuego y un tronco. Tiene que poner la Valquiria para desviar el Megasbirro y que no pega la torre. Si no, ya estaba completamente out. Y yo creo que ya puede ir directamente a ciclar hechizos. Si quisiera Lord Sebas defenderse de esos globos. Lo tiran un poquito más orientado hacia la derecha. Bola de fuego. Tiene el Tesla ya. Tira el minero. Zap. No llega el zap. Y ya está. Ha gastado mucho elixir. No va a poder parar eso. Sí. Consigue llegar la Valquiria en el último segundo. Y ahora tiene que defender la ballesta. 243. Ya está. Bola tronco. La torre. La ballesta que va a empezar a pegar un poquito. No. Se pone a pegar al golem de hielo. El Megasbirro que acaba con ella. Y ahora tiene que defenderlo. Se va a hacer ese globo. Me está encantando esta partida, chicos. Me está gustando mucho, mucho. Ballesta 75, dice. Y Lord Sebas que consigue llevarse la primera victoria de este torneo. No sé si he terminado alguna partida antes, pero bueno, victoria para Lord Sebas 1-0. Vamos a ver por aquí resultados. Tenemos Javier contra Miguel. Miguel se llevaba la primera partida. Ferni que se lleva la primera contra Juanca. Y Pedro que se lleva contra Kevin. Y Spoon ganaba por 3-0 a Decir. Esos son los primeros resultados. El Charlie ganaba por 1-0 a Chapulín Colorado. No voy a poner la partida repetida. Vamos a poner otra. Y vamos a ver ahora a otra pareja. Por ejemplo, vamos a ver a Juanca y a Ferni. Juanca y Ferni, que en la primera partida había ganado Ferni. Si vuelve a ganar Ferni, se llevará el 2-0. Vamos a ver los machas. Minero control por parte de Ferni. Gigante doble príncipe por parte de Juanca. Bueno. Va a depender mucho de cómo juega el minero Ferni y de cómo le deje ejercer presión a Juanca.
Porque ya sabéis que un gigante doble príncipe, como le dejéis atacarte, te puede montar unos push muy, muy grandes. Vale, si viene el gigante por parte de Juanca. Juanca que tiene que ganar si no quiere salir eliminado de este bracket. Y el mago eléctrico que no es del todo bueno por parte de Ferni, ya que el caballero oscuro lo mata enseguida. Viene otro príncipe, no tiene los esqueletillos, ojito porque puede recibir mucho daño. No tiene elixir para la valquiria, sigue sin elixir ese príncipe que va a pegar. Y eso va a ser torre prácticamente seguro. Puede tirar a la valquiria, pero yo creo que va a llegar un poquito tarde. No va a poder evitar que le tire la torre Juanca, lo que sería el 1-1 en este enfrentamiento. No queda un minuto 23, pero tened en cuenta que Minero Control tienes que ir haciendo daño poco a poco. Si a mitad de la partida todavía no has tocado las torres, muy probablemente no vayas a tocar en el resto de la partida. Y de hecho ni siquiera va a perder el tiempo. Ferni se ha dado cuenta de que no puede remontar esta partida. Decide no perder el tiempo e ir a por las tres coronas, a dejar que vaya por tres coronas. Bueno, Spoon y decir que tenían su segunda partida. Vamos a ver cómo había quedado la primera. Estaba por aquí. La primera la ganaba Spoon, la segunda parece que también. Y Spoon, que ya es uno de los primeros clasificados para este torneo. Spoon contra Decer, 2-0. Vamos a ponerlo aquí. No puedo pasaros, chicos, el enlace, no sé cómo hacerlo. Porque no me deja poner. ¿Sabéis lo que puedo hacer? Lo puedo poner en Twitter. Espérate. Lo puedo poner en Twitter. Se voy a pasar a Sekian, a ver si Sekian puede ponerme. A ver si Sekian pudiera escribirme en el chat. Y si no, lo intento poner yo en Twitter. Vamos a ver aquí. Partidos. Spoon gana a decir por 2-0. Después Pedro también decía por ahí GG. Pedro contra Kevin. Kevin ha ganado aquí. Y en la otra, me imagino que Kevin, ¿no? Si ha dicho también GG. No, la otra Pedro. Pues Pedro 1-1. Tendréis que jugar la tercera. Vale, ya la están jugando. Fenomenal. Es una eliminación, Chapulín Colorado. Es un bracket de una eliminación. Vale, vamos a poner otra partida. Salo contra los Sebas, que ya hemos visto su primera partida. A ver cómo son los matchups esta vez. Salo con Sabueso con pillos y los Sebas con un cementerio. Tiene pinta, no, perdón, Sabueso. No he visto el Sabueso, perdón. Sabueso contra Sabueso. La cosa es que los Sebas lleva dragón infernal y Salo no, así que esa puede estar la diferencia. Salo le va a costar un poquito más parar ese Sabueso. Resetea el dragón infernal, que cambia de objetivo, pasa a pegar a ese globo, y los huevosillos que van a intentar terminar con la vida de ese dragón infernal. Esperemos que sí, sí, lo consigue. Muy igualada la partida, un poquito más de daño ahora mismo para Lord Sebas, pero cualquiera se la puede llevar. Vamos a mirar otra pareja de jugadores. Es mejor de doble, sí, Chapulín Colorado es mejor de doble, pero tenemos una hora, así que no podemos hacer hoy. Haremos más torneos, no te preocupes, el viernes que viene hay otro. El Charlie ya ha ganado, dice por ahí. Vamos a mirar el Charlie, la partida 2-1 aquí. Y la otra me acuerdo que había sido 1-0, ¿no? El Charlie contra el Chapulín Colorado, sí. Pues Charlie va a ser el segundo que entre. 2-0 para él. Y Charlie, me parece que tu rival ya lo conocemos, de hecho. Porque sí, el rival de Charlie va a ser Spoon. Así que Spoon y el Charlie, si queréis ir jugando entre vosotros, lo podéis hacer perfectamente. Porque vale. Miguel también gana su partido. Vamos a ponerlo por aquí. Javier contra Miguel. Victoria para Miguel. Y seguimos avanzando en este torneo, chicos. Vamos a poner partidas aquí que vayamos viendo. Red Taxista contra Sebax. Vamos a ver quién se lleva esta partida. Gigante Doble Príncipe contra Ballesta. Aquí en principio un poquito de ventaja tendría el Gigante Doble Príncipe. Y me parece que Sekian ya os va a poner ahora mismo el enlace. Buenas, Feliciano. Disculpad si no estoy leyendo mucho el chat. Estamos haciendo un torneo, ¿vale? Un torneo para entrar al Academy de Vodafone. El ganador y el finalista van a formar parte, por lo menos durante una semana, del equipo de Giants. Y tendrán la oportunidad de mantener esa plaza si mantienen el nivel, por supuesto. Estamos viendo ahora Red Taxista contra Sebax. En el eliminatorio de cuartos de final. Ahí tenéis el link, ¿vale? Os lo acaba de poner Sekian. Muchas gracias, Sekian. Para que podáis ver el bracket actualizado al momento. Vale. Vamos a ir actualizando resultados por aquí.
Como decía, Spoon con el Charlie ya va a ser los perdón, lo estamos viendo octavos. Spoon con el Charlie van a ser los primeros cuartos de final. Javier está esperando rival entre Ferni y Juanca, así que vamos. Perdón, Miguel está esperando rival entre Ferni y Juanca. Que aquí está Ferni y Juanca 2 a 1 para los Sebas 2 a los 0. Vale, los Sebas. Vamos a ponerlo aquí. Ahí le eché en la hoja. Lord Seba será, se enfrentará al ganador entre Kevin y Pedro, ¿vale? Ferni y Juanca, tenemos resultado. Ferni y Juanca, Dylan 2, José Dani 0. Dylan 2, José Dani 0. Ahí, puesto 20. Vale, ¿tenemos resultado de Ferni y Juanca o no? Ferni, Juanca. Aquí está. Victoria para Juanca. Y aquí. De nuevo, victoria para Juanca, así que Juanca va a ser el rival de Miguel. Juanca y Miguel podéis jugar. Sí, Juanca ha dicho, ¿no? Sí, vale. Sí, no, yo. Juanca y Miguel podéis jugar vuestro partido de cuartos de final. Y ya os sigo diciendo rivales, dame un segundito que actualice. 2 a 0, dice Red Taxista, que ha ganado a Sebax. Vamos a comprobarlo. Vale, ahí está. Y creo que con esto ya se cierra toda la primera ronda de octavos. Vamos bastante bien, vamos bastante bien de tiempo. A ver si podemos ver la final por lo menos entera. Me falta Kevin contra Pedro, no tengo resultado de Kevin contra Pedro. A ver si están jugando. Spoon con el Charlie, eso ya es partido de semifinal. Alguien me dice cómo han quedado Kevin contra Pedro. No, le doy a ver. A ver, Kevin contra Pedro. Aquí tenemos 1-0 para Kevin. Y aquí tenemos 1-0 para Pedro. Así que deben estar jugando la tercera, ¿no? No los veo. Kevin y Pedro, ¿podéis decirme cómo vais? Ah, vale, Pedro me dice que ha ganado. Vale, pues Pedro gana a Kevin. 2 a 1, porque Kevin había ganado uno por lo menos. Y Pedro se enfrentará a Lord Sebas. Pedro contra Lord Sebas. Ya tenemos los emparejamientos de cuartos de final y son los siguientes. Podéis actualizar el bracket ahora mismo. Spoon contra el Charlie, Pedro contra Lord Sebas, Miguel contra Juanca y Red Taxista contra Dylan. Esos son los partidos. Spoon que se lleva la primera victoria y con una victoria más Spoon estaría en semifinales. Va viendo bastante nivel en el torneo. Estoy contento con el nivel que estoy viendo. Estoy jugando bastante, bastante bien. ¿Qué cerdo el Pedro? Dicen por ahí. No sé qué ha jugado Pedro, ahora lo veremos. ¿Cómo te apuntas? Pues Cam, ya está, las plazas de hoy ya están llenas, ¿vale? Era por orden de llegada y se ha llenado, la verdad, súper rápido. No te preocupes que el viernes que viene a las 6 de la tarde tendremos otro torneo, ¿vale? Bueno, el viernes que viene, no sé cuándo será, pero vale, será el viernes que viene. Después os confirmo la hora, ya que el viernes que viene estaré en Madrid y no sé si haré el stream a la misma hora o lo cambiaremos. Pero vaya, estad atentos a Twitter, al de eSport Vodafone y al mío, y en el horario que salga, que vamos a tener Clash Royale, en ese horario será. ¿Y por qué no he querido entrar yo? Que si no, dice Dragonic, hubiera subido el nivel más todavía, por supuesto. Ahora te voy a echar un Best of 3, Dragonic. Cuando termine el torneo, si da tiempo, vamos a echar un BO3 tú y yo, que tengo una revancha pendiente contra ti. Montapuercos contra Gigante Doble Príncipe. Atención, porque no sé qué pasa ahí, que no tira absolutamente nada Juanca para defender. Tira el Príncipe ahora, ese Montapuercos que ha pegado 3 golpes, puede pegar el cuarto, no llega. El Príncipe que sale corriendo hacia la torre rival. Igualado de elixir, ese Príncipe que no creo que llegue a ningún sitio, puede tirar el tronco. Pero tendría que darle por lo menos un golpe a la lápida. Decide no tirar el tronco, tampoco tira el zap. Decide guardarse el elixir y salir con Gigante desde atrás. Tiene que hacer una buena defensa Miguel ahora mismo para poder llevarse la partida. Ese veneno no sé si es muy bueno. Acaba de gastar 4 de elixir y no sé si ha sido la mejor idea. El mago con el tornado que lo van a defender todo, el veneno que es bueno. Y ese mago eléctrico que no ha llegado a meterse dentro del tornado, pero aún así la defensa ha sido muy muy buena. Ese mago eléctrico no va a llegar a ningún sitio y le toca salir ahora con Montapuercos. Solo necesita un golpe. Solo necesita un golpe y llega ese golpe del Montapuercos. Con el 66 de vida solo tiene que tirar un tronco y tendrá la partida hecha hasta ese tronco. Llega el tronco, va a tirar la torre, 15 segundos, puede ser partida para Miguel, pero tiene que defender ese príncipe. La lápida que es buena, le falta tornado, ya tiene el elixir, buenísimo ese tornado. 7 segundos, 6 segundos, esto es victoria para Miguel. 1 a 0 en esta semifinal.
Entrando al clan está apuntado. Sí, solo con entrar al clan, ¿vale? Los 16 primeros que entran al clan, si vemos que hubiese muchísima demanda, podríamos ampliarlo un poquito y hacerlo de 32. Pero en principio, hoy se ha llenado rápido, pero ha sido una velocidad normal, ¿vale? El Charlie contra Spoon, veíamos que era la primera partida para... A ver, ¿dónde está? Esta es la primera partida, 1-0 para Spoon. A ver cómo va la segunda, que está aquí. Pone 12 segundos, parece que llevan un poquito más, 2 minutos y medio. Tenemos un minero control contra cementerio. Cementerio es un mazo original el de Charlie, ¿vale? Cementerio con electrocutadores y fantasma real. Vamos a poner a cargar el iPad porque todavía se me apaga. Dos Tesla le ha plantado ya ahí Spoon, que no quiere arriesgar, quiere llevarse su segunda victoria y su pase a semifinales. Ahí va el minero de Spoon, pone la lápida para defender a ese minero. Y decide poner Spoon un venenito que le va a salir bastante rentable porque va a matar la lápida entera, le va a quitar un poquito de vida al megasbirro y también le va a quitar vida al fantasma, ojito porque se viene el ataque por la izquierda, esa valquiria que es buenísima para defender el cementerio, tira el tronco para acabar con esos electrocutadores, no consigue eliminarlos del todo, pero aún así el daño tampoco ha sido muy muy alto, 1619, de nuevo viene con el minero, 1000 de vida ya la torre del Charlie, puede llevarse esta partida... Spoon y puede llevarse el pase a la final. Invítame, Carlitos, soy Kevin, salí por accidente. Dame un segundo, Kevin, que te invito. Pero vamos a esperar a que termine esta partida. Valquiria que se enfrenta al fantasma real. Tira otra Valquiria, ahora va a tener que defender el cementerio con veneno. Exactamente, ahí está ese veneno defensivo fenómeno. No va a tener ni un solo daño. Y vuelve con la carga con el minero. Minero por la torre de la derecha. El espíritu hielo que congela todo. El tronco que mata a los esqueletillos. 503, eso está un minero veneno. Solo le queda un minero veneno a Spoon para pasar a la final. Tira el veneno ya demasiado pronto para mi gusto. Decide seguir ejerciendo presión, no para. Tira el minero y esto va a ser partida. Sabe que está en el por 2 de elixir. 31 de vida y victoria para Spoon, que se lleva esta primera eliminatoria de cuartos de final. Y ya va a esperar rival en las semifinales. Su rival que saldrá del partido entre Pedro y Lord Sebas. Victoria para Spoon. 2-0. Ay, no me cambio. 2-0. Y muy interesante, está el bracket, muy bien jugado Spoon, que la verdad que ha ganado sus dos eliminatorias por 2-0 y bastante sobrado. Vamos a ver ahora cómo van el resto de jugadores, Miguel y Juanca, que habíamos que ganado a Miguel la primera, vamos a ver cómo continúa este duelo. Ahora parece que es Juanca el que toma un poquito la ventaja con un mazo de P.E.K.K.A. Control, mientras que Miguel lleva un mazo de triple mosquetera, diría yo. Todavía no las ha sacado, pero ahí están. Justo en el momento exacto salen las mosqueteras, veneno por parte de Juanca para acabar con las dos de la derecha y la de la izquierda que se va acompañada por una pandilla. Se me gasbirro que va a pasar la mejor vida, no hay minero, sí, llega el minero un poquito tarde a lo mejor, el mago eléctrico que es bueno y no solo mata a las mosqueteras sino que encima le hace daño al minero. Y 1263, ahora el ataque es de Juanca, puede llevarse Juanca a esta partida y pondría ya el empate a 1 en la eliminatoria. Está viendo mucho nivel en este torneo. A ver quién finalmente es el que se lleva el gato al agua. 862, la torre ya de Miguel. No está poniendo ningún recolector ahora mismo. De nuevo vuelve con mosquetera. Ya está en el portal de elixir. Dice que se acabaron los recolectores. Que ahora lo que vamos es a jugar con mosqueteras. Esa pandilla para intentar salvar la vida de la mosquetera. No sé si es del todo buena porque el veneno las va a matar. La bandida que va a llegar a cargar contra la torre. Fantástico. 1, 2 golpes, 783. Y mirad por la izquierda el daño que ha hecho esa mosquetera. Ha dejado la torre en 311. Lo sabe perfectamente Miguel, así que aprovecha para tirar ese minero. La torre sería 119, no está tronco todavía, no sé si se ha precipitado un poquito el jugador Miguel al tirar ese tronco. Minero veneno por parte de Juanca, puede empatar la partida. Juanca no lo va a conseguir, 215, llega el tronco, 77, 50 y la partida se va a decidir por un golpe de minero. Partida para Miguel que se lleva la eliminatoria por 2-0. Creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos a mirar la primera partida, Juanca Miguel, 1-0 exactamente, la del tornado. Pues Miguel que se lleva el segundo partido de cuartos de final. Vamos a ver dónde tenemos a Miguel contra Juanca, aquí está. Victoria para Miguel, 2-0. Y vamos a seguir viendo aquí un poquito cómo va la cosa. Spoon el Charlie, Rectasista contra Sebax, la primera la ganaba Rectasista. La segunda imagino la habrá ganado Sebax, ¿no? Ah, no, están ahora en la segunda. No, Rectasista con Sebax. Vale, la primera Rectasista. Vamos a ver la segunda cómo va. Aquí está. Pero Rectasista ahora porque está jugando con Dylan. Ah, vale, leche. Dylan ha ganado la primera. Y Rectasista la segunda, vale. Porque Rectasista está jugando con Dylan. Perdonadme por mi retraso. Me he quedado atrasado. 1-1, Rectasista contra Dylan. Y los Sebas contra Pedro. Aquí tenemos una victoria de Pedro.
Los Seos contra Pedro. Y parece que solo está esa partida. Vamos a ver la segunda. Que lleva ya un minuto y medio. Duelo de ballestas. Lord Sebas contra Pedro. Aquí en un duelo de ballestas. A ver quién se lleva la victoria. 2040-2118. Muy igualada la partida. No sabemos quién se la va a llevar. Ballesta defensiva por parte de Pedro. Ya hemos visto el hechizo de Pedro, que es una bola de fuego. Aún no hemos visto el hechizo de Sebas. Podría ser también una bola. O incluso podría ser un cohete. No sabemos qué es lo que llevará escondido. Tira el tronco para ciclar. Un poquito arriesgado, ya que ahora con los esqueletillos y el espíritu de hielo puede molestarle, aunque sea. Lord Sebas que sale de atrás con pillos. Y el Pedro que tiene su mega esbirro. Ahí está ese hechizo. Y sale la ballesta defensiva. Ojito, ballesta por un lado, ballesta por el otro. A ver cuál es la primera que impacta con la torre. La de Pedro que se entretiene con esos pillos. La de Lord Sebas que se entretiene con la Valquiria. Y todavía ninguna está pegando torre. Ese tronco es bueno. Y ojito, porque la ballesta puede empezar a pegar a torre. Está pegando la ballesta de Pedro a la torre. Tiene que tirar una bola de fuego defensiva. La ballesta de Lord Sebas que no ha hecho mucho. Y la de Pedro que todavía sigue metiendo unos poquitos de golpes a la torre. 988. Y ojito, pues ya tiene otra ballesta. Siguiente ballesta. Tiene que poner los pillos para defender. Tiene mucho elixir Pedro. Puede poner un Tesla ahora si quisiera. Puede poner incluso una bola de fuego. Qué buena esa bola. Prediciendo el Tesla que le iba a poner su rival. Aunque no ha sido suficiente porque el Tesla ha aniquilado a la ballesta. Mega esbirro por la derecha. No va a llegar a pegar a torre. Sí, pega un golpe. 2101. Ballesta ofensiva de Orseba. Ballesta defensiva de Pedro. Y Valquiria contra pillos. La verdad que yo creo que Pedro tiene un poquito de ventaja. Esa Valquiria es muy poderosa. Parece que ha decidido ya ir a ciclar hechizo. Ballesta contra ballesta. Poner los esqueletillos para ir ciclando, ahora el espíritu de hielo. Y la ballesta de Lord Sebas que se va a poner a pegar a la torre. Puede hacer mucho daño, puede incluso empatar la partida. Yo creo que se ha decidido muy pronto a ir a por bolas, Pedro. Todavía tiene mucha vida la torre y puede poner alguna ballesta más. Ojito, ese Tesla predict, que no ha sido tan predict. Tronco ahora que lo tira a la otra línea. El Tesla que aparece, que desaparece. Pone un Tesla defensivo también Lord Sebas para ayudar también a esa ballesta. Tiene que poner su siguiente ballesta defensiva Lord Pedro, y ojito porque esto puede ser partida, ¿eh? Ojito que si defiende bien esta ballesta puede ser partida. Tiene que tirar bola de fuego defensiva. Ballesta contra ballesta. Va a morir primero la de Pedro. Y la de Lord Sebas que se pone a pegar a la torre un poquito más. Arañando daño un poquito a poco. Empieza a liquear. Tiene ya que rotar la siguiente ballesta. 520. Ahora sí que podría ir a bolas. La tiene muy muy tocada la torre. Va con todo. Mega esbirro, pillo. Tira un tronco. Yo creo que ahora sí se va a decidir a ir a bolas. Ahí va la primera. Solo tiene que ciclar una bola y un tronco. El mazo es de ciclo. Puede ciclar muy muy rápido. No le va a dar tiempo a hacer absolutamente nada a los Sebas. Decide poner una ballesta incluso defensiva. Pero no era necesario porque esto ya está bola tronco. 235. Tira el espíritu de hielo. Ahí se viene el tronco. Se viene la bola. Y partida para los Sebas. Que no sé si se lleva ya la partida o si Pedro había ganado la otra. No me acuerdo así de memoria. ¿Quién llevará la Academy, Carlitos? Pues lo voy a llevar yo, Pedre. Lo voy a llevar yo y pediré ayuda a Lubri. Vale, se dice en GG, no sé si es que ha terminado, vamos a ver. Pedro ganaba la primera, Lord Sebas ha ganado la segunda, pues no sé si hay una tercera en algún sitio. Que me lo digan, que me lo confirmen. Sí, debería jugar una tercera, ¿no? Van 1-1. Confirmármelo si me estoy equivocando yo. Ahí pide Pedro, vale, entonces sí, es que estoy acertado. Y Rectasista, que va 1-1 con Dylan, ¿no? Uno para Dylan, uno para Rectasista. Pues vamos a ver cómo se decide esta última partida. Dylan que está jugando gol en cohete. Rectasista que está jugando dragón infernal. Un minero control. Y ojito porque la partida está muy igualada y muy interesante. Vamos a ver cómo termina. El que gane de estos dos jugadores será el que pase a la final. Y será el que se enfrentará a Miguel. Vale, Miguel ha sido el que ha ganado, ¿no? A ver. Sí, Miguel y Spoon ya están esperando rival. Spoon jugará contra el ganador de Pedro contra los Sebas. Y Miguel contra el ganador de Red Taxista contra Dylan. Vamos bastante bien de tiempo. Es algo que me preocupaba un poquito, cómo íbamos a ir de tiempo. La verdad que lo estáis haciendo bastante, bastante bien, chicos. Estoy encantado. Y va saliendo todo según lo previsto. Dragón Infernal para defender ese Baby Dragon. El Dragón Infernal tiene más poder de ataque que el Baby Dragon, por supuesto. Acaba con el Baby Dragon y ahora acaba también con el Golem. Ese cohete que nos va a ser el todo. Bueno, ojito, sí, porque llega el tornado y el cohete que ha sido fantástico. Qué buena jugada de Dylan. Muy bien jugado Dylan. Y ojito, porque ese Mega Esbirro no le va a quedar vida suficiente. 1078, muy buena jugada de Dylan. Ahora sus guardias que no llegan a parar el minero. Que va a hacer un poquito más de daño. 764. La deja la torre. Mientras la de Rectasista está a 944. Otro
Otro cohete tornado y podría sufrir mucho. Ojito por cara y predict. Hay predict de minero, lo ha parado perfectamente con ese príncipe oscuro, el dragón infernal que llega muy prontito para acabar con el golem. Y lo ha tirado muy muy lejos de la torre para que no pueda tirar ese tornado cohete como ha hecho antes y acabar con todo. El golem que ya ha pasado mejor vida, pero todavía queda bastantes tropas con vida. Queda el baby dragon, queda el mega esbirro, tiene suficiente elixir para un tornado cohete, deciden utilizarlo. Decide poner otro golem, ojito porque los golems no están llegando y ese dragón infernal va a hacer mucho daño a ese golem que no le va a dejar casi a, pasar del puente. Tira el megasbirro, muy bueno por cierto, no lo suficiente ya que el mago eléctrico lo va a resetear. Ese dragón infernal que va a acabar con todo, yo creo que esto va a ser partida para Rectasista. Tiene que hacerlo muy muy bien Dylan para poder ganar esta partida ya que la ventaja que le está sacando ahora a su rival es fantástica. Muy bueno ese predica ahora de minero con los guardias, pero todavía le quedan dos magos eléctricos, queda un fantasma, 596 la torre, 17 segundos la partida. No hemos dicho normas de desempate, pero como no hemos dicho normas, vamos a hacer rematch, ¿vale? No voy a dar victoria por daño, así que vamos a tener un rematch el primero de la tarde. Ojito, 5, 4, 3, 2... uno y ha estado a punto de llevársela. Vamos a dar rematch, ¿vale? Vamos a dar rematch, chicos, Dylan y Resta Asista. Vamos a repetir esta partida, ya que... No hemos dicho nada, así que no vamos a hacer reglas de daño, ya que no hemos dicho nada al principio. No lo veo justo ahora ponerlo. Así que se repite la partida. En Superliga ahora, por ejemplo, sí que hay... Sí que hay regla del que el que haya hecho más daño a una torre o a varias es el que se lleva la partida. Pero en este caso, como no lo hemos dicho antes de empezar, no veo justo ponerlo ahora. Una muy buena partida, como dice Dragonic, la verdad, me está encantando el nivel que hay aquí. Ese cohete tornado ha sido fantástico. Y ahora mismo tenemos aquí un lockbait contra un ciclo, un control lavalum, perdón, iba a decir ciclo globo, no he visto el sabueso, estoy ciego. Muy buena defensa ahí con ese zap y deja la torre en 1069. Ahora tiene que defender ese lava con... Con el birrito, los birritos que van a pasar delante, los va a liquidar entre la princesa y ese espíritu de hielo. Y el sabueso que va a tener que matar al sabueso. Globo, ojito, porque se viene la bola de fuego. Tira la bola a la princesa. El globo que va a llegar a la torre, impacta la primera. Tiene que tirar cohete defensivo. No sé si ha sido suficiente, porque el globo va a impactar esa bomba 481. No sé si ha sido un poco exagerado el cohete, porque ya el globo prácticamente había muerto y los sabuesillos no han muerto todos. Tiene la torre 564, ojito porque se viene otro globo, tiene el espíritu de hielo, tiene que tirar el globo, no puede llegar ni el daño de la bomba. Atención porque los esbirros que se acercan por el otro lado y esto es partida para Lord Sebas. Lord Sebas, tercer semifinalista en la tarde de hoy, vamos a ponerlo aquí, Lord Sebas. Y se enfrentará a Spoon en esa primera semifinal. Lord Sebas contra Spoon, podéis empezar a jugar vuestra semifinal al mejor de tres, mientras esperamos que termine... La otra, muy bien jugado Pedro, la verdad, ha sido unas partidas muy muy buenas. De hecho empezó ganando Pedro 1-0 y ha hecho la remontada Lord Sebas. Lord Sebas contra Spoon. No sé si lo voy a escribir por el chat, no sé si seguiré viendo esto. Lord Sebas. Sí, estoy aquí, Pedro. Vale, ahí Spoon sí que nos está viendo, pide la partida, así que Pedro abandona el clan. Kevin me había pedido que lo invitara, así que vamos a invitar a Kevin, que se había salido sin querer, para que pueda ver las partidas si quiere. Desde dentro del clan, invitamos a Kevin. Ahí está. Y vamos a ver un poquito ya los perfiles de nuestros semifinalistas. Aquí vemos el perfil de Spoon. Récord de copas, 5.529. Tiene 20 victorias Spoon y tiene 33.000 cartas de desafío. Ojito porque estamos aquí frente a un gran jugador. Vamos a ver ahora las estadísticas de los Sebas. Trofeo no tiene tantos trofeos, pero tiene 17 victorias y 14.000. Le gusta jugar un mazo de pega con triple mosquetera. Y su carta favorita es el... Torre Tesla, es la carta favorita de los Sebas. Vamos a ver Dylan contra Rectasista, ese rematch que hemos dado por empate. Dylan que está jugando ahora un mazo de Lockbase. Está viendo también bastante variedad de mazos, ¿eh? Estamos jugando muchas cosas. Y Rectasista está jugando un minero contra el mazo de Canario. Otro golpecito a la princesa, tira el tronco, atención porque le está salvando la vida a la princesa, muy bien jugado está por parte de Dylan, que ha recibido, ha dado bastante daño a su oponente con esa princesa. Ojito a la Valquiria, la bandida que se desaparece, se impacta contra el golem de hielo, ese dragón infernal que va a morir, le queda un fantasma ahí, un mago eléctrico, tiene que poner algo, tiene que poner esa pandilla, se viene el minero y tiene que poner también el príncipe oscuro para defender al...
al Fantasma y al Minero, 1663. Un poquito de ventaja ahora mismo para Dylan, no tanto así como por el matchup, sino como por el daño en torres, que lo tiene un poquito más conseguido. Si consigue hacer una buena defensa recta asista, podrá llevarse la victoria. Tira el tronco tira el barril muy adelante, aún así no consigue dar ningún golpe. Y se vienen los guardias. Guardias contra bandida, el veneno que es bueno, va a acabar con todo, el dragón infernal para matar a la princesa. Y ojito, porque si se despista ahora y deja el dragón infernal que conecta a la torre, si el dragón infernal conectaba a la torre, no iba a poder resetearlo, ya que no tiene ningún hechizo. Muy buena esa bandida, se lo va llevando la princesa que acaba con él, tira un tronco, el tronco que lo falla, no ha dado a la princesa. Y ojito, porque claro, no tiene tronco para el barril, tiene que tirar esos guardias, el tronco que es muy bueno, la princesa que sigue pegando. Y ojito, porque le queda un cohete, y esto va a ser victoria para Dylan, se va a llevar la partida, no, decide defender, puede ser que no tenga cohete, exactamente no lo tiene, tiene un tornado, ¿vale? Pone la princesa, el mago eléctrico que es muy bueno, 265. Tiene que acabar con esa torre, tiene veneno, perdón por esa estupidez que acabo de decir. Pero 265 es 216 más 84, son 300. Victoria para Dylan, y ahí tenemos al cuarto semifinalista de hoy, Dylan, que se va a enfrentar a Miguel en las semifinales de este torneo. Quedan 17 minutos, vamos a ver si somos capaces de terminar con el torneo antes de que termine el directo. Vamos a poner Dylan 2-1, muy buena partida rectasista, ¿vale? Que ha estado a punto de llevarse la victoria por unos segundos. Vale, Gigi dices, se enfada un poquito rectasista, no sabemos qué ha pasado. Lo que sí sabemos es que la semifinal va a ser Miguel contra Dylan, ¿vale? No sabemos aquí qué es lo que habrá pasado. Espero a ver si... Sí, la verdad es que ha sido un poco extraño eso. A ver, vamos a poner la repetición porque ha tirado un tronco y yo no sé cómo la princesa ha esquivado ese tronco. Ha sido, la verdad, bastante, bastante épico. Vamos a poner la repetición. No me acuerdo en qué minuto era, pero ahora cuando empiece a ver la partida me voy a dar cuenta. Era casi el final. Y la verdad que ha sido bastante, bastante épico porque ha tirado un tronco y la princesa no sé cómo se ha salvado. Ahí vemos como Dylan desviaba muy bien todos los dragones infernales con las... con las bandidas. Ese tronco, ese barril que iba atrás intentando hacer la triquiñuela. Esa defensa de la princesa que ha sido muy, muy buena. Y yo creo que debe ser ahora... Vale. No sé en qué momento ha sido. Bandida atrás. Ahí tira el tronco. Vale, creo que ahora. Vale, ahí se viene. Pone la princesa y abre el tronco. El tronco lo ha tirado regular, ¿vale? Es verdad que había parecido que la princesa se esquivaba, pero es que el príncipe y la bandida mueven a un ladito la princesa y el tronco viene un poquito a la derecha, no viene exactamente en su sitio, pero el tronco no estaba bien tirado, ¿vale? Miguel contra Dylan. La princesa se mueve un poquito a la izquierda por la presión de las tropas que estaban al lado. Y el tronco que tampoco estaba muy entre los ojitos, porque Spoon aparece con un mazo de Golem Clon. Golem Clon con flechas. Ojito al Megasbirro que se queda vivo. La rabia y partida para Spoon, chicos. Primera victoria en estas semifinales para Spoon frente a Lord Sebas. Una buena partida. Nos sorprende aquí con un mazo de... Vale, no quiero... voy a expulsar a Rectasista. Bueno, no voy a expulsar, pero Rectasista, no vuelvas a insultar porque vaya manco. Desde luego Dylan no es ningún manco. 19 victorias de máxima frente a las 20 de Rectasista, que tiene 400.000 cartas de desafío. Ojito, porque Rectasista lo ha demostrado y es que era un gran jugador. No te preocupes, Rectasista, tendremos más torneos la semana que viene. Y ojito, porque ya los ganadores de esta semifinal ya van a tener la posibilidad de entrar a la Academy, ¿vale? Los dos ganadores de esta semifinal, tanto el que gane de Spoon contra los Sebas como el que gane de Miguel contra Dylan, ya estarán clasificados. Aunque iremos a la final, intentaremos aquí hacer la final del torneo y terminarlo. Ellos dos ya estarán clasificados, así que ya es un premio bastante, bastante grande. Esto va todo bien, vamos a revisar el chat... La princesa se quedó encima del río. No, la princesa lo que pasa es que la... Sí, Dragonic, perdón, se me ha ido la pinza. La princesa
de Dylan se movió a la izquierda porque el príncipe oscuro y la bandida quitaron, le dijeron, quita, que tenemos que pasar. Y el tronco tampoco venía por su sitio, venía un poquito hacia la derecha. Entonces, entre la mezcla de esas dos cosas, fue lo que hizo que la princesa no muriera. Bueno, aquí tenemos la partida de Miguel contra Dylan. La primera partida, un minero control contra un lockbait. A ver quién se la lleva. No es presencial ni nada, no. Presencial, cada uno está presente en su casa. No hay torneo presencial. Yo te iba a votar como coach, sí, claro. No tienes cara tú. Vale, aparte, estoy un poquito aquí viendo 20 partidas a la vez. No he visto el veneno. Y es verdad que he dicho un par de comentarios estúpidos, pero simplemente por la falta de concentración y porque estamos pasando de una partida a otra y a veces se me pasa. Mi cobertura se da por el momento, dice Dragoni. Aquí estamos viendo esta semifinal entre Dylan y Miguel. Dylan, que acaba de ganar a Red Taxista con una princesa invulnerable a los troncos. Y que ahora está enfrentándose a Miguel y va la partida bastante empatada, la verdad. Vamos a ver cómo van por otro lado Spoon y Lord Sebas. Spoon, recordamos, ha ganado la primera partida y ahora va ganando la segunda. A ver cómo para ese globo. Parece que no lo va a parar. Y ojito porque puede llevarse Lord Sebas la partida. Tira la primera torre, la de la derecha está bastante tocada. No tiene mucha defensa contra el aire. No sé si llevará cohete o si llevará tornado. Que llevará aquí el amigo Spoon. Pero desde luego que le está costando mucho parar ese globo. La Valquiria ya está en todos los mazos. O sea, ya la Valquiria aparece en cualquiera. En cementerio, en ballesta, en minero, en sabueso. Y ojito porque ahí le puede poner una Valquiria muy buena. No sé si ahora es que no la tendrá en rotación. Ahí aparece esa Valquiria. Acaba con todo lo que venía por ahí. Las pillas que también van a morir. No tiene que tirar nada al barril. No es necesario. Entre las dos torres lo eliminan rápido. Y yo creo casi seguro que esta partida se la va a llevar Lord Sebas. Y va a ser el empate a uno en esta semifinal. Que se están jugando mucho. ¿Qué bien juega Dylan? Pues la verdad que sí juega muy bien Dylan. Es un buen jugador. Y vamos a pasar de hecho a Dylan. Esto, salvo catástrofe, va a ser ya partida para Lord Sebas. No hay loser brackets, taxista, más que nada porque no tenemos tiempo. Intentaré hacer otro tipo de... He vuelto por la misma. Intentaré hacer otro tipo de competiciones un poquito más largas o que premien los puntos y el trabajo. Por ahora, el tiempo que tenemos es el que tenemos, así que no puedo poner más. Ojito, ese tronco predig no es tan bueno porque no mata a la pandilla. Ahora el veneno sí que va a acabar con toda la pandilla y con las dos pillas. Y Dylan, que se puede llevar la primera semifinal con permiso de Miguel, que está también peleando por ella. Vale, fantasma, mega esbirro para defender ese barril. Acaban defendiéndolo, 375 se queda la torre. Y ojito porque ahora se viene la contra. Príncipe oscuro que se va a patrar la bandida, que puede cargar a la torre. Carga la bandida y ojito porque puede ser partida para Dylan. Dylan, que se lleva esta primera partida 1-0 para Dylan frente a Miguel. Dylan puede llegar a la final. Está a una partida. Aquí, como decíamos, tres coronas para Lord Sebas, 1-1. Así que Spoon y Lord Sebas van 1-1. Y Dylan con Miguel van 1-0 para Dylan. Vamos a poner esta partida que ya va a ser seguro definitiva. Y a ver quién se lleva la partida. Si Spoon, lo sé, necesito agua como sea. Y no tengo agua aquí en ningún sitio. Estoy muriendo de sed. No sabéis el calor que da esa lámpara. Da un calor la lámpara. Vale, Lord Sebas que sale con Dragón Infernal. Spoon con el arquero mágico, una de las cartas favoritas de Sombra, uno de mis jugadores. Y ojito porque sale con el Golem. Golem de Spoon, Lord Sebas que va con el Dragón Infernal, pero lo acaba de gastar, así que tendremos que ver qué más cartas tiene para defender ese Golem. Porque el Dragón Infernal, como lo veis, va a morir rápidamente y no creo que le dé tiempo a hacer mucho daño a ese Golem. Empieza la carga. Tiene también globo. Pues yo creo que esto es un sabueso. Sabueso globo contra Golem. Y el globo que todavía le quedan más cartas aéreas. Menos mal esos bats que van a ser bastante buenos. Tiene tronco y zap. O sea, no sé si se esperaba un mazo de bait o que se esperaba Spoon. Pero le va bastante bien el tener el tronco y tener el zap. Y tener por lo menos esas dos cartas aéreas para defender. Se viene sabueso por parte de los Sebas. Príncipe oscuro de Spoon, me imagino tendrá otra carta, ahí está esa Valquiria, tenía que tener alguna carta más de tierra, no puede tener solo la lápida. Y la Valquiria que va a matar sin ningún problema ese príncipe oscuro, 4 elixir, se viene el arquero mágico, debe tener bola, ahí está esa bola que acaba con el arquero sin ningún problema. Y el megasbirro que va a ser bueno para defender al sabueso, ahora puede salir por ejemplo con globo, Lord Sebas por la otra línea y lo único que le quedaría para defender aire serían los bats. Si tiene zap, Lord Sebas debería poner un globo en la derecha y le haría bastante, bastante daño. Tiene el dragón infernal, Lord Sebas, y ojito porque tiene Spoon el doble príncipe, ya tiene que tener la lápida, ahí está esa lápida. Tira el tronco para acabar con ella y no le queda la Valquiria, ahora no tiene Valquiria, tiene que tirar algo, no tiene absolutamente nada de tierra. Se ven lloritos por ahí, vamos a poner una carita de bien jugado.
1558, ojito porque ahí puede estar la solución, el doble príncipe, se tiene que olvidar del golem, se tiene que poner a ciclar dobles príncipes, pues no, decide poner el golem, ojito porque el dragón infernal se lo merienda, ese golem se merienda, el dragón infernal, 8 minutos para que termine el directo y todavía tenemos que ver una final, chicos, tenemos que ver esa final entre el ganador de Spoon contra los Sebas y el ganador de Miguel contra Dylan. Atención a ese arquero que va con todo, la bola de fuego que mata fantásticamente el arquero. Y yo creo que esta partida va a ser para los Sebas. Los Sebas que con eso completaría una fantástica remontada. La verdad que el matchup es muy bueno, pero es una decisión de cada uno, ¿no? El matchup que eliges. Ojito porque quedan 20 segundos, no tiene la Valkyria y no tiene absolutamente nada para ese príncipe. Tiene que poner una lápida, llega la lápida justo a tiempo. El arquero mágico que es muy bueno para acabar con todos esos esqueletillos. El príncipe que va a llegar, la bola de fuego que es buena defensiva. Y esto va a ser partida para Lord Sebas, chicos. Primer clasificado del torneo de hoy, Lord Sebas, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Lord Sebas gana 2-1 a Spum. Muy buena, Lord Sebas, enhorabuena por tu clasificación. Actualizamos aquí, genial. Si vais viendo la página que os pasó antes Sekian por ahí por el chat, podréis verlo. Y Miguel contra Dylan, recordamos que Dylan había ganado la primera partida, ahora la ventaja la tiene un poquito Miguel, ¿no? Por ese matchup y también por la ventaja en torres, pero ojito porque ahora acaba de hacer bastante daño, 1410. A ver cómo se decide finalmente esta partida. Tronco para acabar con el mago, la bandida que va a acabar con la lápida, y ojito porque le tiene que tirar algo más al mago, le decide tirar ese príncipe oscuro. Y la princesa que va a morir con el veneno, tronco para el barril, no llega a dar ni un solo golpe, ojito porque el príncipe sí que llega por la derecha y llega a impactar, aunque no llega a hacer mucho daño. Recordamos que no tenemos ninguna regla de desempate, así que simplemente el que gane, gana, y si no, tendremos que ir al rematch. Ese montapuercos que no llega, lo va a tener muy difícil para llegar con ese montapuercos, realmente. Y yo creo que Dylan sí que tiene un cohete y escondido esta vez. Antes tenía veneno, pero ahora sí que debe tener un cohete. Ojito a la bandida, no llega a cargar. La princesa que está ahí desde atrás, 1270. Y esa lápida que yo creo que no era necesaria, ya que no le queda mucha vida al principio oscuro y no hubiera hecho mucho. 1352, el tornado que es bueno. Como decíamos, es que ese montapuercos no va a llegar jamás en la vida porque le está tirando de todo. Le tira al príncipe, le tira la lápida, no deja que tire nada. Ojito a esa princesa, se la juega y la pone dentro del veneno, aunque le ha salido bastante, bastante bien la jugada, ya que la princesa ha llegado a pegar dos golpecitos y tiene veneno, ¿vale? No tiene tornado, vuelve a tener veneno, es el mismo mazo que estaba jugando antes. Esta vez no le había enseñado el veneno, ¿vale? No me martirice Dragonic. 774, está liqueando Dylan, no sabe lo que hacer muy bien, decide tirar barril, ojito porque tiene que defender, se monta, tira la pandilla para distraer al Mega Esbirro, y ojito porque acaba de gastar el tornado, no lo entendía muy bien ese tornado. Tiene que gastar el tronco para defender a la princesa, y ahora es el momento en el que tira el barril, no tiene tornado, así que ese barril va a pegar, dice buena partida, ya lo sabe, que no tiene mucho que hacer, 337, todavía no está perdido, ¿vale? 337 no está tiro de hechizos, tendrían que ser dos troncos y un veneno, va a aparecer ahora probablemente el primer veneno, ahí está, para matar a ese mago, el Mega Esbirro lo va a ignorar completamente, tira el tronco, ojito porque se puede estar equivocando Dylan, la partida no está terminada para nada, ¿vale? Va a necesitar otro tronco más. Defiende con todo, dice bien jugado, y la princesa que no va a ser suficiente para parar ese montapuercos, tendrá que tirar tornado. No, decide directamente tirar el veneno. Y la otra torre también estaba cayendo. 2-0 para Dylan, que será el segundo finalista. Dylan y Miguel, Dylan y Lord Sebas van a ser los finalistas del día de hoy. Nos quedan apenas 4 minutos. Le voy a tener que pedir tiempo a Antonio otra vez. Antonio, algún día esto me va a pegar. Pero tenemos que ver esa final, ¿vale? Dylan contra Lord Sebas. Vamos a la final del torneo. Si queréis ver cómo va el torneo, tenéis el bracket ahí en el chat. Lo puso antes Seguían por aquí. Ya están por aquí los pelucos, chicos. Ya estamos terminando. Nos queda una. Nos queda una sola partida, ¿vale? La final entre Dylan y Lord Sebas. Vale. Buena suerte, chicos. Aunque sepáis que los dos ya estáis clasificados, ya que el premio era para los dos finalistas. Así que tanto Lord Sebas como Dylan están clasificados. Dylan pide un minuto, vamos a dárselo, que lleva todo el tiempo jugando. ¿Para cuándo son preguntas y respuestas? Pues no lo sé, creo que aquí en el canal de eSport no pega mucho en preguntas y respuestas, así que lo haremos por Twitter o si Vodafone decide que vale. La ha ganado con matchups desfavorables. Sí, la verdad que Dylan juega muy muy bien, ¿eh?
Este matchup era para... Bueno, no sé, porque también el Montapurca no podía llegar, ¿eh? No era un matchup fácil tampoco, pero no tiene muchas cosas para parar el Príncipe Oscuro y la bandida. Y el Montapurca es que no iba a llegar en la vida, así que yo no lo veo tan desfavorable. Bueno, vamos a esperar a que... Dylan pida partida. Pide Dylan cuando estés listo. Más 300 viewers, claro, es el host de Antonio Dragoni. Cada vez que viene Antonio, vienen los peluquillas aquí a esperarlo. Y chicos, peluquillas, vais a esperaros ahí 5 minutos, ¿vale? No me matéis. Veo 3, igual que el resto del torneo, ¿vale? Simplemente por el hecho de terminar el bracket. Porque en realidad ya estáis los dos clasificados. Así que simplemente para ver quién se lleva el bracket. Pide Dylan, ahí viene, empieza la partida final. La final del bracket. Ha estado muy bien, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, chicos, porque la verdad es que habéis jugado muy bien. Y vamos a disfrutar de esta final entre Dylan y los Sebas. Veo 3, el que gane, pues ganó. Vamos a leer aquí un poquito el chat que dicen. Estará Antonio hablando con chicas en el Instagram. Pues seguro que está ahí intentando ligarse el peluquilla alguna. Vale, espíritu de hielo por parte de los Sebas, mega esbirro por parte de Dylan, todavía nos enseña mucho, bola de fuego de los Sebas, empieza fuerte, puede ser cualquier cosa, ojito, minero con mega esbirro, pues no creo que sea un minero control así a secas, puede ser P.E.K.K.A. por ejemplo, yo apostaría porque va a ser P.E.K.K.A. de hecho, y arriba tenemos bola de fuego, tenemos espíritu de hielo, tenemos tronco y tenemos mega esbirro, vale, gigante por parte de Dylan, puede ser gigante cazador. Y los Sebas que tienen unos esqueletillos puede tener una ballesta. Pillos. Puede ser ballesta todavía. A ver qué tira ahora, si tira el Tesla o si qué es lo que tira. Gigante, príncipe oscuro. Y ahí está ese Tesla. Yo creo que el mazo de los Sebas va a ser ballesta. Por lo que le daría un poquito la ventaja a Dylan con ese gigante. Tira el minero. No sé si hay Zap. No llega el Zap. Pero el príncipe oscuro sí que va a llegar a la torre. El tronco es bueno. Muy buena defensa de Dylan. Que consigue defender perfecto. De los Sebas, perdón. Que consigue defender el push de Dylan con mucha habilidad. Las cartas que están faltando. Pues yo diría cazador y espíritu de hielo en Dylan. Sí, ¿no? O cazador y tronco. Y los Sebas le debe faltar la ballesta simplemente. Ahora lo vamos a comprobar. Cuando tiren la última carta. Ahí viene de nuevo el gigante. Va a tener que poner el Tesla. Gigante con guardias. Un sable vendría también bastante, bastante de lujo. Ojito, porque ese megasbirro ha impactado contra el Tesla. Lo ha liquidado bastante, bastante rápido. Y ese gigante se acerca hacia la torre. Solo defendido por el pillo. ¿Va a dar un golpe? Sí, consigue dar un golpe. Muy bueno. El zap que tira Dylan, pues le debe faltar cazador, nada más. Veneno zap. El sable le viene fantástico para... Y ahí está ese cazador que decíamos. Solo falta por enseñar la ballesta de los Sebas. O en cuyo caso no sabemos. No, Cristian, es de bromas. Ah. ¿Qué ha dicho, Antonio? Arriba España, Carlitos. ¿Qué has dicho? Abajo el elo de Antonio y arriba España. Qué mala gente soy, tío. Ahí está esa ballesta, como decíamos. No va a llegar a impactar. O si impacta va a ser muy poquito. El megasbirro que acaba con el Tesla. Y esta partida yo creo que se la va a llevar Dylan. Antoñito, son las 7, me da 5 minutos. Que me queda una partida del torneo. Vale, se viene con todo por la derecha, ahí llega ese Tesla, el minero que empieza a impactar, está tanqueado por el gigante, puede llegar el Zap para acabar con esos esqueletillos, no llega el Zap, decide defender por la derecha esos pillos, 447, eso está ya prácticamente a minero veneno, y esto va a ser primera partida para Dylan, que se va a quedar a una partida de llevarse este bracket de hoy, chicos, una partidita y se la llevará a Dylan, ha hecho un pedazo de torneo remontando algunas partidas incluso que empezaba perdiendo, y giro porque se queda 103, resetea la ballesta, 47, solo tiene que tirar un minero o un zap, la ballesta que no va a ser suficiente para tirar la torre por una ballesta defensiva, pero aún así no tiene nada que hacer porque tira la bola de fuego... Y ahí está ese veneno. Victoria para Dylan. 1-0, chicos. Se puede llevar Dylan la final del bracket de hoy. Y con ello, bueno, ya están los dos clasificados para entrar a la Academy. Pero bueno, siempre gusta, ¿no? Llevarse, ganar un bracket y ser el ganador. Aunque simplemente sea por el hecho de llevarte el título. Vamos a ver qué tienen que pensar ahora sus decks. No hay ningún ban, así que es un poquito de suerte. El matcha, por ejemplo, ha tenido un poquito de ventaja Dylan. Vamos a ver quién tiene ventaja en este set. Lo tiene muy claro Dylan lo que va a jugar. Ha jugado de todo hoy. Dylan ha jugado Lockbait, ha jugado Gigante.
Ha jugado muchos mazos distintos. Ahí vemos el P.E.K.K.A. incluso. No sé qué es lo que decidirá. Ya lo tiene muy claro. Ya ha pedido partida. El que está pensándose los Lord Sebas, que se está jugando su victoria. Si pierde, habrá perdido. Así que tiene que jugárselo todo. Empieza así, Antonio. Me ha concedido Antonio 5 minutos para terminar con este bracket que hemos empezado hoy. Quería dejarlo ya terminado para que se conociese el ganador. No os preocupéis, chicos. Antoñito está aquí con vosotros. Más uno si España estompea a CR7. Más uno, Adrián Tenza. España le va a meter una paliza hoy. CR7 y a CR8, a todos. Y bueno, última partida del día. Lord Sebas contra Dylan. Por el honor, porque ya los dos están clasificados. Más uno, más dos. Voy a poner más uno también. Me uno a tu esta, de hecho. Nada más que termine, Antoñito tiene que salir pitando, Antonio, para ver el fútbol, porque vas a terminar justo. Justito, justito. Ojito, engaña ahí un poquito con el minero. Puede que esté repitiendo mazo, lo vamos a ver enseguida. Ese príncipe oscuro con el recolector puede ser un golem, puede ser triple mosquetera. Esa camiseta es antigua, sí, me falta la estrella. Me falta la estrella. Y ojito, porque se viene con golem doble príncipe, Lord Sebas y Dylan, que vuelve a tener un buen matchup. Lleva P.E.K.K.A. Creo que puede liquidar aquí el torneo el jugador de las pelotitas de fútbol. A ver cómo para ese príncipe. Tira la bandida que tiene un. Como un fallo, ¿no? Porque cuando. Has visto que pega el príncipe y le hace el daño al príncipe, pero el príncipe no le hace su daño de carga. No sé si será un buco que lo habrán diseñado así, de realmente, Clash Royale. Y aparece el P.E.K.K.A., ojito, porque ese P.E.K.K.A. va a destrozar al golem. Le pone los puños para arriba a los Sebas, también lo hace Dylan. Sabe que esto lo tiene muy complicado, ese Megasbirro que es bueno para matar al Megasbirro rival. Y un mago. Golem, doble príncipe y mago. Ojito porque tampoco es tan mal matchup, ¿eh? Evidentemente la ventaja es para Dylan, pero ese P.E.K.K.A. tampoco lo va a tener fácil para llegar contando príncipe. Tira el tronco para que el príncipe oscuro no se ponga a pegar a su fantasma. Y ojito porque ese príncipe oscuro va a morir a manos de ese P.E.K.K.A. y va a tener que tirar algo más. No tiene elixir, no tiene ninguna tropa barata para tirarle ahora mismo. No llega el elixir, tiene que tirar un zap y ese P.E.K.K.A. va a dar un golpe. 740, consigue impactar otro golpe más, 62 de vida. Esto va a ser partida para Dylan, chicos. Decide ya ir a por todas, o sea, ni siquiera se calma con eso. Sabe que no tiene nada barato para parar a su bandida, así que dice: nada, le tiro la bandida directamente, o me tiro un golem, o me tiro un príncipe, o se la come, que es lo que ha pasado. Cualquiera de las tres opciones le valía. Megasbirro ahora por la derecha, y va a poner el P.E.K.K.A. a la izquierda para parar el golem. El WhatsApp Web es muy incordioso. Se va a llevar la victoria por todo lo alto aquí el jugador Dylan, que está haciendo una partida fantástica. Ese Megasbirro no consigue acabar con el mago, pero el P.E.K.K.A. sí que va a liquidar al golem. Pone el príncipe ya en el terreno. Veneno defensivo, tronco también para acabar ya de paso con la torre. Y ese P.E.K.K.A. que liquida al golem y se pone ahora mismo a matar también al príncipe. No tiene problema, los mata a todos. La torre de la derecha que también la tiene muy tirada. Enhorabuena, Dylan, eres el campeón. 25 segundos. Pero no hay mucho que hacer ya. Esto está más que vendido el pescado aquí. Este golem no va a llegar a ningún sitio. No tiene elixir, ojito, para el P.E.K.K.A. Pero bueno, tiene un mago eléctrico. Tiene el fantasma y tiene la bandida pegando al golem. Tira el tronco para matar al mago. No quiere que llegue. 464. Le dice buena suerte. Ya lo ha hecho todo lo que tenía que hacer hoy Dylan. Se ha llevado el bracket. Y chicos, yo os dejo con Antonio. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis competido. Y. Pensaba que estaba muerto este juego. Que va, no está nada muerto, está muy vivo. Lord Sebas y Dylan, me pongo en contacto con vosotros y cierro ya para que venga Antoñito, que está aquí esperándome. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los peluquillas por esperar. Y nos vemos el lunes a las 6. Chao.